¿Vos estás casada? ¿Eh? ¿Te juntaste de nuevo? No, separada. No, estoy separada. Bueno. Tuve 14 años casada. Sophie? Dale. Sí. ¿Vos estás en pareja? Sí. ¿Estás en pareja? Sí. Podríamos hablarle un día de eso, ¿no? Claro. No, Sophie, mira que yo te sigo, ¿eh? Boca. Estoy casada. ¿Pero sí, por qué la pregunta? No, si estamos casadas. Para ver si con ella hay que empezar a practicar esa cosita. No, de que estoy casada hace 11 años, sí. No, pero sí, nadie, no, nadie es dueño de nadie. ¿Y vos? No, nadie, vos ya sabés que sos casado, pero vos, vos te estás todo bien. Yo estoy todo bien, sí, sí. No, el trío Pancho viene, dijiste hasta que me dijiste trío, arrancaste así. Ah, ¿viste? Me la pusiste a mí. No, bueno, te hice una charla. Yo tengo que preguntar. No, pero tiene razón, preguntale a ella. Vos meterías un tipo en tu casa, una chica, una chica así. Pará. No te estás aspirando. Y vos, yo creo que te pasó eso. Pará, mi amor. Vos meterías una chica en tu programa. Este programa está hecho de tal forma que nosotros preguntemos al invitado. Se descontroló, chicos, esto. No al invitado. Chicos, contestá. No seas aburrido. ¿Ves que es una diva? ¿Se trata de eso? ¿Me siento ahí? ¿Se trata de eso? ¿Pregunta? Dale, señor. No. Para eso me la llevo. Metió a una chica. Arranca. Ahí está. Pero no, presenta el programa todo como si fuese. No. Parate allá y presenta el programa. No, dale. No, déjalo, lo presenta. Vamos a hablar de las infidelidades de Eric Torti. Pero decide, sí, bienvenido. Ahí está. Vamos a hablar de las infidelidades de Eric Torti. Escuchan. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bienvenidos, hay que ver. Bienvenido a la Argentina. Ah. Escucha, ¿meterías a un tercero en tu cama? ¿Hombre o mujer? No, no, de ninguna manera. Estás mintiendo. No, no, no. No, de ninguna manera, de ninguna manera. No, ¿vos? No. No, no sé. ¿Vos, ya dudaste? Vino Dudamel. Sí, sí, vino Dudamel. Pero si estoy sola. Vino, ¿cómo voy a hacer un trío? Estoy sola. Y bueno, son dos que tenemos. Vos hiciste un trío. ¿Vos hiciste un trío? Ah, no sé. No. Nunca hice. ¿Tenés pinta de haber hecho un trío? Sí, tienen pinta de que sí. ¿Tienen pinta? ¿Vos metiste una chica? Pinta. No, no, no. Vos, escuchen. No. Yo creo que hasta con un burro estuviste. Escuchame, metió. ¡Ay, José! ¡Metió! ¡Por favor! ¡Es un poco de eso! Metió una chica dentro del baúl de un auto. Mirá que estamos en el área de Menota, está de joda. Espera, pone orden, papi. ¿Qué me trajiste? ¿Qué invitado me trajiste acá? Chicos, metió. No, te fuiste al carajo, ¿no? Es un montón, bueno, es un montón. Bueno, está bien, chica. Un perro. Ay, un chihuahua, un chihuahua. Un chihuahua, sí. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿puedo, mi amor, decir algo? Sí, perdón. Ojo, ¿eh? Metió a una chica con esto del trío. Y no me dejes mentir, ¿eh? Ay, la cara te voy a decir quién. Adentro de un baúl de un auto. Ah, era conocida. ¿Para qué? La Cacho Castaña. Era conocida. No sé si era conocida, pero entró a un hotel alojamiento, no sé cómo se dirá ahora. Sí, telo. Entró con la pareja y la metió dentro de un... Ah, bueno, pueden entrar de aquí. Porque lo que tienes que... En ese momento no se podía, ahora sí. Lo que tienes que... De 8. Ahora vení con el 11-14 y entran todos. Lo que tiene es que me cuenta todo. Y salió... Con la chica dentro del baúl. ¿Era famosa? Es bueno. Esto es bueno. Era famosa rapidonga. Sí, sí. Cuando vos entras al hotel, sí. Es bueno. ¿Viste? ¿Viste? Vos tenés que entrar. Porque los sorteos que hacíamos cerrar, ta, ¿sabes que son tres? Sí, claro. Entonces, ¿viste? Tenés que cerrar la puerta juntos, traje. No, pues, te pasa, ¿eh? Mirá. Pero pará, ¿es verdad lo que cuenta tu mujer? Entraste con una... No, bueno, yo no miento mejor, nada. Yo tengo mala memoria. Que acaba de decir, tenés que cerrar la puerta juntos. Sí, por eso. Sí. Pero ya que tenés mala memoria... Con los amigos. ¿Te podemos recordar un poco lo de Graciela Alfano, que ella misma de Chavó? ¿Era la del baúl, Graciela? No, no, no. Yo no. Sí, yo metí preso después. No. No. Sí. Chicos, cada vez peor esto. Espere, chicos, que acá hay un... Mentiroso. No, no. Escuchame, espera. ¿Tuviste con Alfano o no? No, me hubiera gustado. ¿Te hubiera gustado? Me hubiera gustado. ¿Y por qué no se dio? Porque ella dice que estuviste. No, no. No. Yo digo que las mujeres... Ella puede hablar, ella está en su derecho, pero yo creo que hablar de una mujer es de poco hombre. No, porque puedes hablar. No, me gusta. No puedes dar detalles, pero sí puedes decir lo que no. No, tú. No. Perdón, no. Y te hago una pregunta. Que tiene códigos, tiene. No, prometo. Por lo menos tengo algo, tengo código, ¿no, mi amor? No quiere, no quiere, está bien. Bueno, pero ¿la pasaste bien? Hermoso, pero sé con quién. ¿La pasaste lindo? Juro que no te voy a preguntar quién, pero sí. ¿Estuviste con famosas? Sí. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Decime quién. Pero no, muchas. ¿Te puedo decir? ¿Ah, no? Es que le dije, pero... te juro. Con Mirta. Comentaré. No, Mirta, no, es buena, yo la he visto. Ama Juana.
porque ahora metí a Juana también. Juana dice, esta mete todos los apellidos. Mira, mirá que tiene todos los nombres. Le gusta mucho Juana Viale. Dice que es la mujer más linda de la Argentina. Es linda, Juana. ¿Cuál es la mujer más linda de Argentina para vos? Juana Viale. Juana Viale. Segundo puesto. A mí me gustaba. Vos te vas a levantar cuando No, ¿por qué? Bueno, a mí me gustaba cuando era chico Norma Leandro. Sí, pero es una mujer hermosa. Sí, me encantaba, ¿no? Divina. Y Mariana Arias también. Mariana Arias también. Mariana. Muy linda Mariana Arias. Gusto exótico. Por supuesto que la primera es mi bebé, ¿no? Sí, estamos hablando. Chiquitita. ¿Cómo la conociste? Poné la música mentirosa de la Ortiva, dale. Esa la ponés. ¿No? ¿A ella cómo la conociste? A ella la conocí en... ¿Dónde? En Cocodrilo. No, mentira. Podría haber sido. No. A Mari la conocí, es raro como la conocí, ¿no? Yo estaba concentrado para jugar en el Albo, en All Boys. All Boys, no sé cómo se dice. Y estaba concentrado. ¿Qué año? 98. 98. Entonces, después te lo cambio, vos tenés el 13, ¿no? No, 12. No, es el 11. No, tiene tres cambios. Rata inmunda. Entonces, bueno, agarré y estaba con el Checho Batista. Y llego a la. Y llego a una agencia de auto y la veo. Yo ya la había visto antes, pero cuando la veo la recordé, ¿viste? Es raro que me pasó. ¿Una agencia de autos? Sí, ella era, salía con Amato, ¿viste? Con Gaby. La verdad que le robó el bizcachazo, me cambió a mí, Amato por mí, la verdad. Pero ¿salió con Gabriela? ¿En serio? ¿Quién es Amato? Ella fue novia de Gaby Amato. Como habrá siempre con el Chori, no. Pensé que era Amato ella fue, sí. Bien. Y bueno, y yo un día entré con una Bemi y ella, y Amato le dice, mirá ese Turco García, yo había entrado con los pelos todo así y todo. Pero ella era chiquita, yo 9 años le llevo, casi 10. Bueno, y ahí me quedó la cara y la vi. Después de esos 10 años la vi, dije, la conozco de algún lado. Entonces voy, entro a la agencia y te da con un chupetín. ¿Quién? ¿Vos? Ella. ¿Con un chupetín? Y yo estaba fumando. Yo entré con el coso fumando. Y dice, no tenés que fumar porque sos deportista. Ahí me mató, dijeta. Entonces le digo, escúchame. Le digo al Ortiva, ese amigo de ella, al otro, le digo, dame el teléfono, esta piba está bárbara, haces botón. Me dice, no, no te lo doy, porque no, viste, bueno. Entonces agarro y le digo, ya no me das tu celular. Me dice, no, no tengo, o sea, soy pobre. Me dice. ¿Mentira o no? No, no, no. Es verdad, No tenía. Después le compré la linterna, ese, viste, de la viborita. Sí. Nokia. Claro, en el 98 no todo el mundo tenía celular. No, no tengo. No es como ahora que todo el mundo tiene. Y entonces empecé a hablar así y. Bueno, nada, ni bola me dio. Volvemos a entrenar. Maxi Bogni, que es el jugador de Uruguay también, la conoce una amiga de ella. Entonces me dice, che, ¿sabes qué estoy? Escúchame. Sí, me dijo que esa amiga de María, la chica, a ver, pediste el teléfono. Dame el teléfono. Me lo trajo al otro día. Me lo trae a las 9 de la mañana al entrenamiento. ¿A las 10 la llamaste? 9 y cuarto estaba en la casa. ¡No! Vino a Zamendi, vino a Zamendi. No, pero es que yo no estaba, lo hizo entrar mi mamá. ¡No! ¡No! Entonces, ¿y tu mamá cuando abre la puerta era el turco? Se encontró conmigo. Sí, porque conmigo. Todos en casa eran de Raz y la puerta, no sé cómo le dice a Lente, le dice, ahora pasá, estaba le dijo, contenta, después cuando empezó a conocer mi historia casi se muere. Ya no estaba porque... tan contenta. Sí, padre... le voy a hacer una sección a Andy con eso. Vení un segundo. ¿Qué hago en esta gilada? Vení, vamos, tenés que entrar. Vení. Vení. Pará que estoy... Vení, parate acá y mirá a esta persona que está acá. ¿Soy yo? Sí, obvio, boludo, ya sé. Mirá a esta persona que está acá. Pará, poneme música bien, digo. ¿Qué ves acá? ¿Qué veo? La cara de alegría barba, a pesar de que estoy serio, porque era lo que yo quería, jugar... Bueno, tuve la suerte de jugar en Huracán, que Huracán me dio la posibilidad de jugar en un club, jugar en Argentina, estar en un club grande y jugar en primera edición y poder tener mi casa a los 18 años, 17 años. Y después, bueno, me dio la posibilidad Racing de volver de Francia y la verdad que no me arrepiento. Yo, antes de venir para acá, a la Argentina, me quería al Mónaco. Me he dado 4 millones de dólares. Y dije, no, me voy a la Argentina, yo extrañaba mucho mi país, porque amo, soy muy argentino. Y bueno, vine a Racing por 400 mil dólares, 10 veces menos. 10 veces menos. Lo disfruté y no te arrepentí para nada. Nunca me arrepiento de nada. ¿Y de este pibe acá, qué pasó en el medio? Pasaron un montón de cosas. La verdad que
he pasado miles de cosas. Yo creo que esa es año 91 o 92. Y bueno, pasaron cosas como, bueno, el tema de la adicción, el tema de poder. Yo después conocí a Mariela, que la verdad, yo digo, siempre me salvó la vida a mí. Fue la que me iba a buscar a la villa, fue la que siempre dijo, se bancó lo peor. Ella me iba a buscar a los pasillos de la 1114, yo digo, no la violaron de pedo. Y me pasé un montón de cosas, después ir a Venado Tuerto. Yo, junto con ella, creo que amamos a Venado porque fue la ciudad que me albergó, que hasta el día de hoy vamos porque me siento feliz cuando voy ahí, ¿no? Y mi hijo casi venadense porque claro. Fue a los 4 años, ¿no, Mari? A los 4 años. ¿Qué edad tenés ahora? 47. 47. 10 no más. Da, no, te da. 50. No me da, porque por eso, 47. Estás atento. Por eso. ¿Vos qué me decís 47? Sí, boludo, después te tenés, te 47. Tenemos iguales, sí, mierda, nosotros, 47. Tenemos iguales. Sí. ¿Qué te pasó, boludo? No, está bien. Está bien. Está ojo la distancia. No, a la distancia. Cuando estabas acá, con esta edad, ¿cómo pensabas que ibas a llegar a los 47? ¿A los 57? A los 57, sí. 57. Te digo la verdad, a mí se me dio todo en la vida. Siempre las metas que me puse, ¿viste? No sé, ¿cómo se dice que dice Martín? ¿Viralizás? ¿Cómo es que...? Visualicé. Yo dije que le iba a comprar la casa a mis viejos. ¿Y lo hiciste? Sí, que iba a jugar en primera jovencito, que me iba a salvar la colimba, esas cosas, ¿viste? Por tener pelo largo, que iba a tener un buen pasar. Lo que sí, no es que no se me dio. Cuando terminó mi carrera futbolística, creía que iba a ser todo más rápido, más fácil. Y bueno, y no fue así. No fue así por culpa mía, ¿no? Porque dejé el fútbol, pensaba que enseguida iba a tener trabajo, iba a estar bien. Y bueno, medio que fui olvidado, pero por culpa mía, ¿eh? Por culpa mía. Y bueno, y después Mari, que fue la que se encargó. Se bancó un montón de cosas. Ella, cuando yo dejo... en el 2008, el 11 de febrero de 2008, ella le dijo a José Mena, ¿no? Yo ya me voy, no lo aguanto más. No, era justo, ve que, yo sin saber, le dijo José, bancalo, vamos a la Villa María, bancalo 2 días más, a ver qué pasa. Y bueno, y gracias a Dios, bueno, se dio eso, ¿no? Un aplauso para el turco, ¿eh? Un aplauso. Gracias. Un fenómeno, fíjate. Me encanta esto de poder cagarnos de risa, hablar en serio. A mí me gusta esto, ¿no? De lo que tiene que poner. Farmacolor. Sí, ahora Farmacolor. Vamos todavía.